Si nuestros idols están contribuyendo a la cultura de Corea del Sur, ¿por qué no hacemos algo para que, ok, sí se vayan, sí cumplan su labor como, pues, como ciudadanos de Corea del Sur, pero sin interrumpir su carrera musical, que es lo que pues a todos nos atañe y nos importa, retrasemos los 2 años? Se llamó Lay BTS a final de cuentas porque de todas estas 26 agrupaciones, si tengo, no sé si son 26 agrupaciones o 26 agencias, el chiste es que de estos 26 contendientes, los únicos que cumplen con todos los requisitos para que se les pueda retrasar esos 2 años es BTS. Y entonces estas agencias saltaron y dijeron, es que ¿cómo? Ya no les gustó, porque sus idols no cumplen con estos requisitos. No, y muchos coreanos. Ah, pues sí lo hablamos aquí, ¿verdad? Sí, es cierto. Muchos coreanos, personas comunes y corrientes se quejaron porque decían, ¿yo por qué si tengo que perder 2 años de mi vida haciendo un servicio militar cuando los de BTS no? ¿Por qué ellos sí? Y se les hacía muy injusto, era porque, ok, a mí no me gusta el K-pop, pero es mi vida. Y debería de aplicar a todos, porque a partir de ahora ya hay excepciones. Entonces se hizo un revuelto, porque lo mismo, porque es política. Porque si se lo permiten a BTS, que no se fuera a permitir a hijos de políticos o a hijos de empresarios. A empresarios. Que son los que técnicamente tendrían que estar más protegidos en caso de que haya una guerra. Los hijos de, sí, pues de política. La élite. Ajá. O sea, al final suena feo, pero ¿ustedes creen que si hay una guerra van a mandar al hijo de un empresario primero al frente? Obvio no. Obvio no. O al hijo del mayor político de Corea. No. ¿Cómo va a pasar? Vamos a ir los hijos de... Bueno, yo no. Los ay, hijos de... Sí, yo, es que yo ya también ya tengo 2 años retrasando mi servicio. ¿Estoy aquí viviendo militar en las guerreras? No me voy a pelear. Me peleo con quesito y ya quiero ir a la guerra. Ay,